El comediante Eugenio Derbez fue víctima de robo millonario en una de sus propiedades, pero al parecer tuvo que detener las averiguaciones porque su hijo Badir invita a personas desconocidas a su casa. Al parecer el actor de No se aceptan devoluciones a Eugenio Derbez, de 55 años, no empezó nada bien este 2017, y es que fue víctima de un robo millonario. Todo sucedió cuando recibió una llamada por parte de su hermana, Silvia Eugenia Marcela González Derbez, quien le avisó que, en una casa que el actor tiene, y que está ubicada al sur de la Ciudad de México, había sido robada. El robo sucedió cuando el también esposo de Alejandra Rosaldo, se encontraba en Estados Unidos. Al hacer un recuento se sabe que el botín asciende a más de 5 millones de pesos, entre relojes, dinero y una camioneta. Se cree que Eugenio Derbez exigió a las autoridades a que llegaran a las últimas consecuencias, pero al saber que su hijo, el también actor Badir Derbez, invita a sus amigos y, al parecer gente extraña, a su casa, ya no supo qué hacer, y decidió detener las averiguaciones. Porque sospecha que pudo haber sido uno de los amigos de su hijo Badir. Suscríbete para más videos.